¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión más se les viene al traer un video super top del BK que estoy subiendo en Arcadia, que es Apolo. Este BK está bajo un formato evidentemente de Attack Power y vamos a ver en este video cómo es que está buildeado tanto en stats, árboles, así como también qué ítems tiene para lograr sobrevivir en el spot a pesar de no tener un nivel alto. Así que entra a video, gente. Listo, chicos, empecemos. En el tema de stats lo tengo de la siguiente forma. Tengo 1125 de Strength, 686 puntos de agilidad, así como también tengo 966 puntos de energía. El build que tengo actualmente está orientado a utilizar el Attack Power de las armas, el set, las alas, del horse, de todo lo que me pueda dar, aunque sea un poquito, para poder romper el gap de defensa que tiene cada uno de los mapas, ¿no? El mapa de Abyss 2, aparte de tener un gap de level, también tiene un gap de defensa. Este gap de defensa es de 5450 puntos, ¿vale? Esta particularidad hace que los personajes que tienen Attack Power, tal como el BK, el Slayer, el DL, el RF y otros personajes, vean mucho más complicado el tema de levear solo, puesto que si no llegas a romper estos gaps se te va a hacer muy difícil. Ahora vamos a seguir con la agilidad. Yo me he colocado esa cantidad que ustedes pueden ver para yo poder lograr el ataque speed de 188. Como ustedes sabrán, ya les había comentado en videos pasados que los saltos de speed de un BK pueden variar entre los rangos iniciales de 131 y 157 speed. Para los posteriores rangos tú ya necesitas apoyarte de ítems para poder lograr los siguientes saltos, que vendrían a ser de 188 y de 230 de speed. ¿Vale? Estos datos de acá los tengo corroborados con personas que ya han subido BKs en este servidor, que ya están max level y que me han dado algunos tips para yo poder compartirlo con ustedes, pues, ¿no? Ahora, continuemos. ¿Por qué tengo energía de 966? De lo que estoy buscando con esto es poder superar el porcentaje de 300%. Ahora, en el tema de ítems, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos actualmente un set blue, dos partes tienen 15 stats, dos partes tienen 7 stats. Este set lo tengo más 9, en un futuro lo voy a tener ya listo para hacerlo silver. En el tema de las alas, ustedes ya las han visto, ya han visto cómo ha sido el proceso de subirlas, las tenemos más 15, son dos opciones súper buenas tanto para PvP como para PvM. En el caso de las armas, ustedes también ya las han visto, son armas blue más 11, las cuales ya tienen la opción Harmony de Attack más 45. Y pues bueno, una es de Ticket, ya que tiene la opción de Speed, y la otra la he subido junto con ustedes y también hay un videito acerca de eso. Continuando con la joyería, tengo un par de Earrings Glory, este tiene Speed y Excellent Damage, está más 7. Y en el caso de Left, tengo uno con Critical Damage y con Max Life, que también lo tengo más 7. En el tema del pendiente, lo que tenemos es un pendiente de Speed, porque yo estoy valorando el Speed sobre el Excellent Damage para poder llegar a esos gaps que les había comentado. Pues no, este tiene un seed de level 10. Y en el caso de los guantes, tengo unos guantes Titan. No he podido conseguir demás sockets, pero de momento también tiene un seed de level 10, lo cual nos está botando 26% de damage reduction, lo que me permite mantenerme vivo dentro del spot. En el tema del pentagrama, lo que tenemos es un Antonia Mastery más 9, en el cual ya están activadas las dos opciones. Ahora, los RTs que este pentagrama Mastery tienen son los siguientes. Tiene un Anger de la familia Passion, como podrán ver, que es de PvP, pero las opciones de defensa elemental nos ayudan un montón. En el tema del Blessing también es PvP, Integrity PvP, Undivinity también PvP. Y nos cae perfecto tanto como para levear como para hacer el rico PvP. Tengo un Horse level 10 que está súper bueno, tiene defensa elemental, tiene defensa por level y ataque por level, lo cual me está brindando muy buenos stats. Si se podrán dar cuenta, les voy a mostrar ahora, cuando lo desactive, el daño baja en aproximadamente 200 puntos. Así que el Horse es bastante importante y nos ayuda mucho más a los personajes que somos de Attack Power. Ya como es bastante conocido, esta estatua lo que nos va a dar es 10% más de daño excellent que le hagamos a los mobs. Así que nos cae también súper bien. Por último y no menos importante, tenemos también el tema del Demon, pues no, el Demon que también nos está dando mucho Attack Power, que es 40% adicional más 10 de Speed, así como también el tema del Wizard Ring que nos da también 10% de ataque adicional, así como también 10 de Speed. El árbol 400 lo tengo de la siguiente forma, hemos desbloqueado el lado izquierdo simplemente para poder llegar a lo que vendría a ser los stats, en los cuales les he colocado 16 puntos en cada uno, me he colocado 11 puntos en el tema de AG Recovery para mantenerme tranquilo y estable dentro del spot. Si se dan cuenta, mi AG no ha bajado en ningún momento y se recupera bastante bien.
En el tema del medio, he colocado los puntos de la siguiente forma. Lo he maxeado, le he puesto 20-20. He bajado por esta sección para poder desbloquear lo que vendría a ser el skill root. Hemos seguido avanzando por el tema del combo, así como también del rush. Y de esa forma también hemos podido llegar a lo que vendría a ser el HP máximo, ¿vale? Acá le hemos colocado 16 puntos. En esta casilla de HP le hemos colocado también 11 puntos. Y por la línea de supervivencia, lo que he desbloqueado son 10 puntos para de esa forma yo poder recuperar vida cada vez que yo mato un mob, pues, ¿no? Eso lo tenemos en 10 puntos. Hemos bajado también por el lado del aumento de ataque mínimo y ataque máximo. Poder desbloquear lo que vendría a ser el CRL. Hemos colocado esta cantidad de puntos para poder nosotros tener 3%. Lo ya conocido, hemos puesto 10 puntos también acá. Y por último, hemos avanzado por los porcentajes para poder obtener en el tema de Excellent Damage 3%. Y en el tema de doble daño e Ignore, colocarle 4% adicional. Todos estos valores adicionales que hemos colocado en el árbol nos están botando las siguientes características en temas de porcentaje. 62.92% de crítico, 49% de excellent damage, 28% de doble daño, triple daño tenemos 4%, ignore tenemos 22%, que de por sí ya son valores bastante altos, gente. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. What the fuck? No se crean. Todavía falta el árbol 800. Acá está. El árbol 800 lo tenemos de la siguiente forma. Hemos desbloqueado toda la parte superior para poder llegar hasta este punto, donde yo lo he maxeado para poder yo obtener 15% de ataque adicional, ¿vale? Tanto mínimo como máximo. Ojo, bastante detalle a eso. Y uno de los puntos más importantes a recalcar de este árbol es esta sección, ya que nos está aumentando 10 puntos de speed, lo cual es un montón. Son para el BK 150 puntos libres que puedes tener en el tema de stats, así que nos viene súper súper bien. Ahora, en el tema de los debuffs lo tengo de la siguiente forma. Hemos colocado 10 puntos en la creación del field, 10 puntos adicionales para que nos salga el Severe Bleeding, 10 puntos de duración. En el tema de los daños del Bleeding y el Severe Bleeding le he colocado 10 puntos a cada uno, y en el tema del Success Ray le he colocado de momento al menos 5 puntos a cada uno también. Con la suma de todos estos puntos, lo que he podido yo llegar a hacer es desbloquear esta sección al máximo, que me está dando 470 puntos adicionales tanto en el ataque mínimo como máximo. Ojo al detalle, porque esta cantidad de daño es esencial para todos los personajes que sean de attack power. Le he colocado también 10 puntos adicionales en el tema de daño de alas, porque necesito obtener daño prácticamente de donde sea. Poco a poco, mientras va subiendo de nivel el BK, le voy a poder ir desbloqueando estos puntos, ¿no? Ya para terminar, como les había comentado, la idea es colocarle puntos de energía para de esa forma poder liberar puntos de stats dentro de la C y llegar al attack speed de 230. Vamos a cerrar esta primera etapa posiblemente en nivel 1050, porque los buffos, tanto como del TOA como de los scrolls, todo ya se está acabando en esta semana, pues, ¿no? Voy a esperar por esa razón hasta que salga el nuevo Moon, el cual nos va a aumentar el attack power, y esto ya va a ser clave. En ese tiempo lo que también voy a estar haciendo es conseguir el Griff para estar listo y poder continuar con la segunda parte del leveo, pues, ¿no? Y bueno, chicos, de momento ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Esta es una pequeña idea de qué es lo que puede hacer un BK en los niveles máximos teniendo muy buenos ítems. Así que si les gustó el video, no se olviden de dejarle su like, comenten en la cajita de comentarios, compártanlo y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Se despide Maserati. Hasta luego.